Gracias, Juan Carlos. Te saludo nuevamente con mucho gusto este día desde la central de Abastos. Y es que quiero mostrarte esta muy noble labor. Y es que esta buena noticia poco a poco es más frecuente, y es que con el pasar de los días, más locatarios de distintos mercados se siguen sumando a la cadena de solidaridad para ayudar a las familias que menos tienen. Este día nuevamente la historia se dio en la central de Abastos, precisamente en el local marcado con el número 45, un local de vísceras y derivados de nombre Linares. En este negocio desde hace dos semanas comenzó a prepararse este apoyo, por lo que estudiaron y analizaron cuál de todos sus productos son los que más se venden y cuál podría sacar más provecho para que las amas de casa, y por qué no, señores, pudieran cocinar para que pudieran pasar un momento en familia y olvidar, aunque sea por un momento, la situación por la que estamos pasando a causa de la alerta sanitaria por el COVID-19. Comentarte, Juan Carlos, que para ellos regalaron una tonelada de alimento crudo para cocinar. Entre ellos regalaron pancita de res y pata. Con esto, Juan Carlos, te imaginarás que las amas de casa ya se estaban saboreando distintos platillos que iban a cocinar para pasar un momento en familia. Pero, ¿qué te parece? Escuchamos un poco de lo que comentan los beneficiados y los dueños de este local. Muchos comerciantes en Puebla han venido regalando sus productos, ¿no? Y más que, o sea, no buscamos la fama, sino que realmente hay gente que lo necesita, hay gente que no tiene para comer, hay gente que no tiene trabajo. Hay gente de la tercera edad que vive sola, sin sus hijos y no tienen qué comer. Entonces, ante esa necesidad que vemos nosotros, pues nos vimos a la tarea, ¿verdad? Que con lo mucho, con lo poco, poder ayudar a la gente. Que Dios les dé mucho más, porque en realidad ahorita la situación que estamos pasando, pues están haciendo una buena caridad de obra, ¿no? Y esperamos que pues Dios les dé mucho más de lo que poco mucho les ha dado. Pues, Juan Carlos, comentarte que adicionalmente se continúan tomando medidas de prevención para evitar contagios del virus COVID-19, por lo que al entrar se les está exigiendo que usen cubrebocas y se les está pidiendo que al momento de que se formen en cada uno de los negocios, pues lo haga una sola persona por familia. Juan Carlos, por último, felicitar nuevamente a este negocio de vísceras Linares.